Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una noticia que es que Ubuntu 1404LTS se dará a conocer el 17 de abril de 2014. Dice la noticia, hola chicos, ha pasado dos días desde que he hablado desde el último puesto y ahora es el momento de aportar algo nuevo a la mesa. Los aficionados y usuarios de Ubuntu, puedo tener su atención por favor. Si usted es un viejo usuario de Ubuntu, creo que usted debe saber que son versiones de Ubuntu el calendario basado en un ciclo de tiempo en lugar de una característica conducido uno. Cada seis meses una nueva versión de Ubuntu está programada y ahora las buenas noticias para ustedes que han estado esperando el Ubuntu 14.04 la fecha de lanzamiento es que la versión final de Ubuntu 14.04 está en un par de meses. La fecha de lanzamiento de Ubuntu 14.04 se ha publicado, la versión final está prevista para el 17 de abril. Esta fecha puede cambiar debido a los problemas que puedan surgir a lo largo del camino para que el equipo de Ubuntu, por lo que no es 100% seguro. Una cosa muy importante que tengo que mencionar es el hecho de que esta versión de Ubuntu será apoyado por 5 años y solo habrá una versión beta solo para Ubuntu 14.04 en sí. ¿Qué pasa con su Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Genome, Lubuntu? Estas distribuciones Linux basadas en Ubuntu serán capaces de tomar ventaja de dos alfas y dos betas. El único comunicado de alfa está previsto el 19 de diciembre y el 1 versión beta estará prevista el 27 de febrero. Fechas clave en el momento de la escritura son las siguientes: alfa 1, 19 de diciembre, alfa 2, 23 de enero, beta 1, 27 de febrero, beta final 27 de marzo. Una última cosa que tengo que decir y que todos los usuarios de Ubuntu deben saber es que este calendario de lanzamientos podría cambiar en un futuro próximo. El desarrollo de Ubuntu 1404 no se ha iniciado. Consulte la 1404LTS Calendario de Lanzamientos de Ubuntu desde aquí. Aquí está el calendario oficial de Ubuntu en la dirección wikiubuntu.com tseries release sedule. Pues nada más por esta noticia. Se me ha montado el móvil que lo tengo conectado. Hasta el próximo vídeo.